Toni Kroos habla de su futuro, PSG planea una revolución y seguimos reportando todo acerca del mercado de fichajes. Arrancamos con el FC Barcelona y es que mientras suenan grandes fichajes para el Barcelona este verano, la realidad es que primero tienen que resolver el hecho de que solo tienen 13 jugadores inscritos en la plantilla del primer equipo. Lo que pasa es que la liga les habría exigido pagar un aval de 6 millones de euros para ejecutar su plan de viabilidad y pues aún no lo han pagado. Hasta el momento, los únicos jugadores inscritos en el primer equipo son Ter Stegen, Koundé, Eric García, Christensen, Pedri, Gavi, Kessié, De Jong, Ferran Torres, Ansu Fati, Lewandowski, Dembélé y Rafinha. Todos los demás quedan pendientes. Las prioridades del Barcelona ahora mismo sería inscribir a Ronald Araujo, Alejandro Balde y a su nuevo fichaje Ilkay Gundogan, quien de hecho tiene una cláusula en su contrato que le permite irse gratis si no logran inscribirlo. Pero calma, gambeteros. Eduard Romeu, vicepresidente económico del club, salió a calmar las aguas diciendo que solo tienen que hablar con el banco para solucionar el tema de aval, pero que solo es cuestión de arreglar el papeleo y todo listo. Sí se van a poder inscribir todos los jugadores, pero ahora mismo el Barça, curiosamente, solo tiene 13 jugadores en el equipo. Gambeteros, pero antes de pasar a las gambreves, tenemos que contarles una excelente noticia. La categoría 2010-2011 de la Academia de la Gambeta levantó el título de la Liga Córdica de Guadalajara. En un partidazo contra el Atlético Jalisco, el equipo de la Gambeta se impuso 3-1. Comenzamos ganando 1-0 con un buen gol, después nos empataron con un penal y en el segundo tiempo el mismísimo Águila se volvió loco con un tremendo doblete que nos dio el título. Gracias al apoyo de todos ustedes, la Academia pudo terminar la temporada con un doblete. Campeones de categoría 2010-2011 y de la 2012-2013. Próximamente les traeremos más contenido de este proyecto que es de todos ustedes. Pero mientras tanto, pasemos a las gambreves. 6. Atlético recupera su escudo. El Atlético de Madrid lanzó una votación en la que participaron 77.690 socios con respecto al escudo del club. Había dos opciones: seguir con el escudo actual o volver al escudo clásico que usaban desde 1947. El 88% de los votantes decidió que se regresara al antiguo escudo y el cambio será oficial para la temporada 2024-2025. 5. El mejor pagado del Arsenal. Según el medio alemán Bild, el ex Chelsea y nuevo fichaje del Arsenal, Kai Havertz, será el jugador mejor pagado de la plantilla. El jugador recibirá un salario de 330.000 libras a la semana, equivalente a 19.9 millones de euros al año y que también lo convertiría en el séptimo jugador mejor pagado de toda la Premier. 4. Espectacular uniforme del Benfica. El Benfica acaba de lanzar una de las equipaciones más espectaculares para la próxima temporada. La camiseta de visitante luce un elegante diseño en negro con unas líneas de colores vibrantes que, según el sitio oficial del club, hacen alusión a los 5 continentes. 3. De Gea fuera del Manchester United. Después de 12 años en el Manchester United, el arquero español queda fuera del equipo, luego de que venciera su contrato apenas el 30 de junio, o sea ayer por la noche, al momento que grabamos esto. De Gea era uno de los últimos jugadores que quedaban en el equipo que había sido parte del último título de liga de los Red Devils en 2013. 2. Último partido de Andrés Iniesta. La leyenda del Barcelona jugó su último partido con el Vissel Kobe de Japón. Iniesta fue titular y salió de cambio al minuto 57 en un partido que terminó 1-1 contra el Consadole Sapporo. ¿Cuál creen que es el próximo destino de Iniesta, gambeteros? Déjenlo en los comentarios. 1. Nuevo patrocinador del Barcelona. Es oficial, gambeteros, el Barcelona ha anunciado a su nuevo patrocinador para la próxima temporada. La bebida deportiva Prime, propiedad de los famosos youtubers KSI y Logan Paul, fue presentada oficialmente como la nueva bebida oficial del Barcelona. No podíamos no hablar de uno de los eventos más esperados del día de hoy, la velada del año, que en su tercera edición la transmisión de Ibai Llanos rompió el récord de Twitch. Más de 3.4 millones de personas estuvieron viendo este evento en directo. ¡Una locura! El evento sigue transcurriendo al momento que estamos grabando, pero hasta el momento nos ha regalado unos momentos bastante espectaculares, como la presencia de estrellas del fútbol europeo como Fede Valverde o Gerard Piqué. Y también hay que decirlo, gambeteros, nos queda mal sabor de boca con la decisión de los jueces que le dieron el triunfo a la Rivers española cuando todos vimos otra cosa. Aunque afortunadamente se hizo justicia en la arena del Metropolitano y Rivers pudo tener su muy merecida revancha en donde salió como justa vencedora. Pero bueno, en otras peleas hemos visto el triunfo del cantante Abraham Mateo ante Ampeter y del salvadoreño Fernand Flo, que venció a Lusu por decisión dividida. Continuamos en Francia, donde el PSG está planeando tirar la casa por la ventana para iniciar una revolución, con Luis Enrique como encargado para dirigir este ambicioso proyecto. Los parisinos preparan una inversión millonaria para incorporar a más de 10 jugadores.
El París está desesperado por reforzar su plantilla luego de que se confirmaran bajas sensibles como la de Messi o Sergio Ramos, y con la incógnita del futuro de una de sus estrellas, Neymar Jr. La directiva del PSG ya habría cerrado 7 refuerzos, y entre estas nuevas incorporaciones encontramos auténticos cracks como Milan Skriniar, Manuel Ugarte, Marco Asensio, Kangin Lee, Chernidor, Lucas Hernández y el mismo Luis Enrique, que sustituiría al técnico francés Christophe Galtier. Por todos estos fichajes, el equipo habría gastado 127 millones de euros, sin contar los salarios, pero según reportan medios como Marca, los parisinos no se detendrán ahí y piensan destinar otros 200 millones de euros en dos bombazos. El primer objetivo del club sería el mediocampista del City, Bernardo Silva, quien aparentemente está abierto al movimiento y podría salir del equipo por una oferta de alrededor de 80 millones de euros. El siguiente objetivo en la lista es un delantero centro. Sus opciones serían Harry Kane o Víctor Osimhen, que tendrá un precio de alrededor de 120 millones de euros cada uno. También en las últimas horas se ha reportado que Joao Félix podría llegar en caso de que se concretara la salida de Neymar este verano. ¿Qué opinan de esta revolución parisina, gambeteros? ¿Creen que sea suficiente para convencer a Mbappé de quedarse un poco más? De este video, David De Gea salió del Manchester United, por lo que el equipo debe encontrar a un nuevo arquero titular. El elegido de Erik ten Hag sería André Onana, con quien ya trabajó en su día en el Ajax y que esta temporada tuvo un nivel espectacular, llegando a la final de la Champions con el Inter de Milán. El CEO del Inter, Beppe Marotta, confirmó que ya había conversaciones con el United por el jugador y se espera que se realice una primera oferta formal en los próximos días. El clásico rival del United tampoco está perdiendo el tiempo en este mercado de fichajes, y hace apenas unas horas lograron concretar el fichaje de Dominik Szoboszlai. El mediocampista húngaro llega procedente del Red Bull Leipzig luego de que los Reds pagaran su cláusula de rescisión valuada en 70 millones de euros. Tremendo mediocampo puede armar Klopp con McAllister, Fabinho y ahora también Szoboszlai. El Tottenham está desesperado por sacar a 10 jugadores del primer equipo lo antes posible. Entre los nombres en la lista de salidas se encuentra su capitán y leyenda Hugo Lloris, también Harry Winks, a quien por cierto ya vendieron al Leicester City por 10 millones de libras. Le siguen en esta lista Joe Rodon, Sergio Reguilón, Davinson Sánchez, Jape Tagaga, Alfie Devin, Giovanni Lo Celso, Tanguy Ndombele e Ivan Perisic. Y con la inminente salida de su máxima estrella, Harry Kane, parece que le espera un mercado bastante movido al club de Londres. El legendario mediocampista del Real Madrid habló sobre su futuro en Madrid y en la élite del fútbol. El jugador firmó un acuerdo de renovación que lo vincularía al club hasta el 30 de julio del 2024. Sin embargo, este nuevo contrato no es suficiente para el crack alemán, ya que según cuenta, más que alargar su carrera desea decir adiós, dejando un buen recuerdo para los aficionados madridistas. Esto confesó en una entrevista para el canal RTL. Hay uno o dos ejemplos negativos por simplemente no poder dejar el fútbol, cuando ya no se es el jugador que la gente tiene en mente. Aseguró que no quiere vivir el final de su carrera desde la banca o a un nivel que no le asegura un lugar indiscutible como titular en un equipo de élite, por lo que preferiría retirarse antes de que eso pase. En sus 9 temporadas en el Real Madrid ha disputado más de 400 partidos y ha ganado 20 títulos, entre los que se encuentran 4 Champions, 3 Ligas y 4 Supercopas de Europa. Con 33 años disputará su 10ª temporada como jugador del Madrid. Veremos el final de temporada si el jugador puede seguir agrandando su leyenda en el club como su compañero Luka Modric, que cumplirá 38 años la siguiente temporada, o cumplirá su deseo y se irá por la puerta grande como una de las máximas figuras del Real Madrid en toda su historia.